Aquí hay varias imprecisiones. No existía una unidad. Quiero insistir en esto. No le puedo decir cuál era la información con la que tenía acceso la unidad, porque la unidad se iba a crear con el decreto. Entonces eso, digamos, sería incorrecto afirmarlo. Existíamos tres profesionales, un estadístico, dos economistas, que teníamos un interés común y un trabajo colectivo de generar productos de información para toma de decisiones de política pública. Ahora bien, nosotros también recibíamos solicitudes de información de distintos jerarcas que nos decían, necesito un apoyo técnico. Okay, Entonces pero muchas en veces ese yo... caso están esos gráficos usados dentro de un análisis electoral. Están, digamos, dos gráficos de votación de restauración del pacto, todos en las primeras rondas, en la segunda ronda, por el número de iglesias cruzado, una correlación de eso, y además estaban, digamos, los sentimientos de huelgas, la asistencia a clases de sexualidad, estaba todo eso dentro de un análisis que publicó Alejandro Madrigal en su cuenta personal. Entonces, ¿usted considera que podría asegurar que, digamos, que no se usaron para fines electorales, que no se usaron para análisis electoral, que era ya compartido? Yo, cuando consulté sobre ese caso en particular, porque como usted bien indica, fue un trabajo de él que él realizó, Mientras está acá. que incluso no lo hizo propiamente para las visualizaciones y los productos que poníamos a disposición para la toma de decisiones de política pública, sino que entiendo que fue una solicitud que se le hace de un trabajo técnico en el marco de un tema de discusión sobre temas de derechos humanos, del cual yo no estoy informado. Sin embargo, sí sé de que no era un tema de estrategia electoral en particular, porque era información del pasado. También sé de que era información totalmente de que no era sensible, es decir, no eran datos personalizados, no era información, digamos, de ese tipo, pero no tengo mucho más detalles sobre ese tema. Pero no considera que es un error darle acceso y le iban a dar, ¿verdad? A partir del decreto ya se estaba tipificando que tendrían acceso a datos confidenciales a alguien No. que tenga estos fines, intereses electorales. El decreto no perseguía justamente eso. El decreto lo que perseguía era justamente normar y seguir resguardando un uso seguro y confiable de los datos. Y eso lo hemos planteado. Que la redacción lleva a una mala interpretación de esto, sí, y eso lo hemos reconocido. Pero eso es así.